porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa declaración de Jesús es también la nuestra, porque nosotros también nos sentimos necesitados de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en nuestro deseo de suplir la necesidad, nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra, para meditar en un capítulo distinto de la Biblia, y así sucesivamente hasta completar la lectura de toda la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al Salmo 138. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la nueva oportunidad de alimentarnos de tu palabra. Pedimos que tú mismo nos proveas el alimento para nuestra alma. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 138 es una súplica individual de acción de gracias por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Forma parte de un conjunto de 8 salmos escritos por David. Y podríamos compartir la estructura de este salmo de esta manera. En la primera estrofa hay una gratitud por la misericordia manifestada de Dios. Dicen los primeros versículos: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es un testimonio público. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses. ¿Qué dioses? Los falsos dioses. Delante de los ángeles. Delante de todo el universo. Delante de todo. Y de todos te alabo. Me postro hacia tu santo templo. Te alabo por tu misericordia, te alabo por tu fidelidad. Te alabo porque has cumplido tu palabra. Te alabo porque el día que clamé me respondiste y me llenaste de vigor el alma. Primera estrofa, gratitud por la misericordia manifestada de Dios. Segunda estrofa, versículos 4 en adelante. Gratitud por la fidelidad evidenciada. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Sí, son testigos de los hechos de Dios. Son conocedores de los caminos de Dios, desde el más grande hasta el más chico. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, pero también atiende al humilde. Él es el único que puede ocuparse del rey y también se ocupa del último de la fila. Sí, ese que nadie mira, que nadie atiende, que a nadie le interesa, a Dios le interesa. Dios lo atiende. La fidelidad de Dios es evidenciada desde la atención del supuesto primero al supuesto último. Jehová es excelso, pero también atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ese que cierra sus puertas para la intervención de Dios, ese que se opone, que rechaza, que es rebelde, Dios no puede entrar de prepo en nuestra vida si no se lo permitimos. La última estrofa, desde versículo 7 en adelante, es gratitud por la liberación. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Me salvará tu diestra. La diestra era símbolo de poder, ¿no?
me salvarás tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Confianza en la obra completa que Dios va a hacer. Dios ha iniciado una obra en nosotros, pero todavía no la terminó. Y lo que Dios ha iniciado y lo que ya ha hecho es garantía de que Él va a terminar la obra en nuestra vida. Este salmo es parte de estos 8 salmos de David. Y en este salmo se expresa gratitud por la misericordia manifestada de Dios, por la fidelidad evidenciada, gratitud por la liberación realizada. Sí, amigos, tenemos motivos para dar gracias. Damos gracias porque Dios es misericordioso. Damos gracias porque Dios es fiel. Damos gracias porque Dios es liberador y libertador. Damos gracias porque el que empezó en nosotros la buena obra la terminará. Todavía no somos la manifestación definitiva de la obra de Dios. Todavía no hemos experimentado la transformación completa, pero necesitamos hacerlo. Colocarnos en manos de Dios para que Él realice su obra completa en nuestra vida. Hasta el día cuando Jesús regrese, se cumpla la declaración del apóstol cuando dijera: lo corruptible se va a vestir de incorruptible, lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Y todos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Los justos vivos en ocasión del regreso de Jesús. Los que descansan en las promesas del Señor, dice que escucharán el sonido de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos resucitados y justos vivos transformados. Ambos grupos. Lo corruptible vestido de incorrupción, lo mortal vestido de inmortalidad, para que se cumpla el propósito y el sueño definitivo de un Dios misericordioso, de un Dios fiel, de un Dios liberador o libertador, de un Dios que no va a desamparar la obra de sus manos. Ese Dios que nos creó con sus manos. Ese Dios que nos salvó colocando sus manos sobre una cruz. Ese Dios que hoy intercede oficiando con sus manos en el santuario del cielo. Ese Dios que volverá para redimirnos definitivamente y para completar la obra de sus manos, es decir, la obra de su vida, es decir, el propósito de su venida a esta tierra. Agradezcamos a Dios. Qué Dios maravilloso en el que podemos confiar. ¿Usted lo conoce? ¿Usted confía en Él? ¿Usted siente que Él lo ama? ¿Usted lo ama también? ¿Usted le obedece? ¿Usted quiere vivir con Él por la eternidad? Muchas preguntas, ¿verdad? Por eso no hago más preguntas. Mejor dígale usted a Dios lo que necesita hacer y quiere hacer con su vida.
Señor, gracias porque eres misericordioso, fiel y libertador. Gracias porque no haces nada a medias, porque completarás de aquí a poco la obra de tus manos y por tu gracia viviremos contigo para siempre. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos, sus luchas, sus necesidades, sus problemas, sus pedidos, sus hijos. Y que en todo podamos hacer tu voluntad mientras nos preparamos para recibir tu todo y vivir para siempre a tu lado. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía de hoy. Que la compañía de Dios sea permanente en su vida y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.